¿Tal, ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como siempre. Gracias por la sintonía. Cada día es un desafío, ¿no es cierto? Cada día las noticias nos presentan una posibilidad de reflexionar sobre todo, no so solo sobre la política, sino sobre las actitudes humanas, sobre las miserias y sobre las acciones eh, positivas, sobre la calidad de quienes manejan nuestro país y sobre la calidad también de quienes dirigen nuestros destinos. En tal sentido, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la vida diplomática diplomática, ese relacionamiento que tenemos que tener con otros países, eh, los procesos que estamos enfrentando en este momento como país ante la Haya y bueno, en fin, muchos temas que creo que es eh, interesante irlos tratando porque no somos pues, eh, no sé, un aerolito solo en el espacio, somos nomás un país que tiene que estar vinculado con organizaciones, con, eh, con otras naciones. Para hablar al respecto y sobre todo bueno, cuando nos referimos de nuestro, eh, nuestros procesos. Eh, estoy acá en compañía de un lindo equipo de hombres que conocen el tema diplomático, el tema internacional, etc. Por orden de llegada, en todo caso, doy la más cordial bienvenida. Álvaro del Pozo, diplomático de carrera, su pregrado es en Derecho, es eh, PhD también. Ha sido, ha sido diplomático en España, en Austria, en fin, es un gusto tenerte. Gracias, Álvaro, querido. Verónica, como siempre, muy buenos días. Palmiro, Franco, buenos días y un gusto compartir con ustedes. Gracias por estar con nosotros. De la misma manera le doy la más cordial bienvenida. Palmiro Soria, economista como eh, su pregrado, él ha sido ex embajador hasta hace poco nomás en Cuba de nosotros los bolivianos, nuestro representante allá, ahora en, en un doctorante, ¿no es cierto?, de ciencias políticas. Qué gusto tenerte, Palmiro. Gusto mío, muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, Franco... ¿tambú? Todos lo conocemos, un profesional de lujo, sociólogo, él también con las con maestrías no solo en nuestro país sino en el extranjero y el experto en relaciones internacionales, los, lo cual nos va a ayudar mucho a entender lo que estamos viviendo en este momento. Hola Franco querido. Verónica un placer estar aquí y bueno dispuesto a Iniciar el diálogo que es siempre tan productivo en tu programa. Bueno, desafiante la nota que tengo para empezar, desafiante de verdad, porque el día de ayer se ha anunciado, ya eh, según Rodríguez Belcé, se ha afirmado que la etapa actual de la demanda marítima en esta ya no se requiere de la participación de don Carlos Mesa, de un interlocutor, pero primero quiero sentarme un poquito en lo que ha sido nuestra demanda marítima y el 6 y 7 ya, ya ante la Haya se va a aprobar la réplica. Escucharemos lo que dice Rodríguez Belcé y luego que nuestros profesionales nos expliquen. Adelante, por favor. Sí, efectivamente, el 6 y 7 de enero en La Haya se reúne el equipo técnico de Bolivia, esto es uh, los uh, abogados uh, internacionales que nos acompañan, el equipo nacional, para examinar los trabajos que venimos. Uh, teniendo en torno a la réplica de Bolivia-Chile, está programada esa reunión. Insisto, es una reunión eminentemente técnica en la que participa el conjunto de abogados internacionales que acompañan a Bolivia, ustedes los conocen, y también eh, Diremar y las instituciones nacionales que conforman el Consejo de Reivindicación Marítima, y el objeto de la reunión es examinar, repasar lo que estamos trabajando en torno a la réplica. Está previsto tener una ronda de información sobre el tema de, de la causa marítima y también sobre el Silala. Son temas que por la etapa procesal que atraviesan son aún reservados, pero yo debo decir a la opinión pública que el equipo boliviano, tanto nacional como los abogados extranjeros, estamos trabajando con el mayor rigor, con el mayor esfuerzo y la responsabilidad para que lo que nos toca... Cumplir en la próxima etapa la réplica sea la más responsable, la más rigurosa y que indudablemente está eh, fundada en aquellos derechos que volverá a valer ante la Corte. Creemos que eh, estamos eh, con posiciones muy sólidas eh, y yo soy muy optimista en que tendremos un documento muy fino. Álvaro, estamos en una etapa de réplica entonces, ¿no es cierto? Este, ¿Ya es, se va a aprobar las réplicas o no lo logro comprender muy bien? Bueno, para. Para entender que es el momento, evidentemente, como el doctor Belce lo decía, estamos en la parte ya en la sustanciación del, del proceso, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, en los alegatos que se preparan, dúplicas, réplicas, etc. Y Bolivia está preparando seguramente el documento base para contestar. Obviamente los fundamentos que Chile presentará están en ese proceso, en sesiones reservadas, defendiendo la posición chilena. Por lo tanto, Bolivia va a tener que reforzar, por así decirlo, la demanda, ¿verdad? En claro. todo, lo, todo lo que hemos apoyado nuestra demanda, los actos unilaterales de los estados. Entonces, obviamente es un, un periodo más técnico que de... Eh, de la parte esta que llevaba el, el expresidente Carlos Mesa, ¿verdad? Pero esto, esto también requiere un historiador. A, todo. Vale. Para mí es una sola ruta crítica y Ajá. un solo equipo. No veo pertinente que algunos actores Salga. caigan en el camino, porque creo que la virtud de esta demanda fue justamente eh, poder ensamblar un equipo de alto nivel, uh -huh. una demanda muy bien presentada, uh -huh. muy bien sustentada. Por lo tanto. Estos descarrajamientos que se están dando uh -huh. le hacen un flaco favor al país. Ok, eh, la misma pregunta, eh, ¿cómo ves tú entonces este, este proceso que estamos llevando? El, ¿se ¿Están reunidos el canciller, todo el equipo, en fin? Bueno, yo veo que hay que analizar el asunto en el sentido del trayecto histórico que ha recorrido nuestra demanda marítima. Y lo más importante, que es destacable en el conjunto de otras políticas del Estado plurinacional, es la continuidad y la estabilidad. ¿no? Uh -huh. Desde que nosotros hemos introducido la demanda ante la Corte Internacional, el análisis eh, técnico, diplomático, jurídico el aporte de los asesores, el aporte de Carlos Mesa, hasta esta previs previsible reunión del 6 y 7 de enero del próximo año, encontramos eh, cierta estabilidad y por lo tanto también la réplica boliviana ante uh -huh. las, los argumentos chilenos que responden al marco organizacional de la Corte Interna Inter Internacional de Justicia. Entonces, eso es sumamente importante, uh -huh. primero porque el país no ha retrocedido. Ni ha cambiado de estrategia, ni ha planteado dudas. Uh -huh. Entonces, eso es sumamente rescatable. Ahora, el, el equipo de Chile se ha fortalecido, ¿no es cierto? Eh, no, no, más bien yo veo en Chile que ha tenido una serie de dudas de pies. Uh -huh. Desde la renuncia del primer eh, vocero, eh, pasando por insulsa, etc. Uh -huh. eh, más bien Chile ha sido sorprendido en muchos aspectos. Y definitivamente, en la retrospectiva, uh -huh. entiendo que Chile. Eh, se ha eh, confundido y ha perdido el horizonte estratégico en el momento en que la Corte Internacional de Justicia acepta nuestra demanda, porque ellos daban por sentado que se iba a rechazar. Uh -huh. En ese momento entra en crisis el equipo diplomático eh, chileno. Y hasta la fecha creo que no ha retomado una iniciativa. Y en el contexto internacional del armado de opinión pública, que puede tener una influencia indirecta ante la Corte, pero definitivamente en el contexto internacional es estratégico. También Bolivia ha podido liderar con el genial trabajo de Carlos Mesa. Los chilenos también han hecho su contrapropuesta, pero bueno, se han quedado a medio camino. Me da la yo sentía en todo caso que el equipo de Chile se había fortalecido porque en algún momento incorporaron otra gente más que no, he sido, no había sido desde el inicio parte del equipo y reconocieron que de repente tenían que tener también un historiador y otra gente como nosotros lo tuvimos. Bueno, yo comparto la opinión de del colega que eh, el equipo chileno no solamente ha estado debilitado, eh, sino que ha perdido el horizonte estratégico. Llevar, concluir la etapa de negociación o parar la etapa de negociación bilateral e instalar el debate en el escenario multilateral de la Haya, llevarlo a la Corte, yo creo que eso sorprendió el pensamiento político y la lógica política con que se había movido Chile uh -huh. entonces la cancillería chilena y la política exterior chilena está en cuestión no solamente por los resultados ante Bolivia sino por los resultados ante Perú uh -huh, uh -huh. conviene recordar que Perú en la práctica ganó un diferéndum por límites marítimos uh -huh. en el escenario de la Haya sí, sí, sí. y le ganó a este mismo equipo entonces eh, la Cancillería Chilena y el pueblo chileno asumió eso como una derrota política. Entonces, y, y resulta que cuando presentamos nuestra demanda, después que fue muy importante la presencia de, de un vocero internacional para clarificar. De la altura de mesa sobre. De la altura ¿no? de mesa, las calidades de mesa, del conocimiento histórico de mesa, para clarificar particularmente ante el Perú y algunos vecinos. Que no se trataba, que nosotros no estábamos revisando el tratado de 1904, porque en la política internacional es una mala palabra revisar un tratado, porque todos los tratados internacionales fronterizos están llenos de sangre, de heridos, de muertos. Entonces es una historia eh, durísima, claro. que cuesta mucho trabajo cerrar, por lo tanto quien quiera abrir un tratado, sin duda se descalifica automáticamente. Esa fue la primera estrategia que usó Chile, pero la estrategia boliviana de instalar el, el, en La Haya nuestra demanda marítima, sinceramente, nos ha permitido sí. tener la iniciativa estratégica. Chile ha estado hasta la, a la defensiva hasta el día de hoy. Cierto, es absolutamente real. Ahora, eh, cuidado, ¿no? Porque a veces arrancamos muy bien, hacemos muy bien las cosas, pero en el camino nos vamos desmoronando. Y el día de ayer Rodríguez Belcé informó también en una segunda parte de esta conferencia de prensa que hizo que la etapa actual en la que se encuentra la demanda marítima ya no requiere la participación de Carlos Mesa como un vocero eh, internacional. Esto es lo que decía Rodríguez Belcé. La etapa en la que Bolivia tuvo un, un vocero itinerante concluyó y creo que fue una etapa exitosa porque eh, Bolivia obtuvo un, una decisión de la Corte muy favorable en cuanto a la jurisdicción. Lo que sigue después, y estamos en ello, es una etapa esencialmente de alegatos escritos, reservados, que no requieren la presencia de... O, por lo menos, la participación activa eh, diplomática eh, como la que tuvimos en el pasado, de manera que ese es el estado de situación. Reiterando lo que anotó el presidente Morales, las vocerías son múltiples, en tanto, como lo han visto ahora ustedes, Bolivia tiene embajadas en distintos países y cada embajador cumple en lo que le toca en representar al país en los asuntos que la política exterior dicta. Me pregunto, ¿Carlos Mesa estaba como eh, vocero solamente? Eh, o sea, ¿le estaban aprovechando la vena comunicacional? ¿O en, en realidad lo tenían como un historiador brillante eh, que ha tenido seguramente un gran aporte a ese equipo de trabajo? ¿Qué opinas? Muy bien, Verónica, tú lo dices perfectamente. No solo era el comunicador uh -huh. de la demanda, uh -huh. él ha hecho un aporte realmente sustantivo en el libro del mar, por, por, por ejemplo, ejemplo uh -huh. la parte de la historia, eh, nadie va a discutir el potencial y la capacidad y la autoridad que tiene intelectual de Carlos Mesa en este tema. A mí lo que me preocupa de las declaraciones del doctor Rodríguez Belcé, nuestro agente, es que estamos como desestructurando un equipo ¿Un que ha sido envidiado incluso por los propios chilenos. Seguro. Y aquí tendríamos que ver qué nosotros estamos pidiendo en la demanda. Estamos pidiendo que el día de mañana nos sentemos a negociar, ¿verdad? Claro. Que si Carlos Mesa no va a hacer aportes jurídicos en esta reunión del 6 y 7 de enero, perfecto, es entendible. Pero decir que ya no es necesario Carlos Mesa en la demanda es un despropósito absoluto. Que ya no se requiere. Ya no se va a requerir la participación de un vocero. De un vocero. Es absolutamente un despropósito. Uh -huh. Carlos Mesa debería seguir en este rol, recorriendo a los países que gravitan en el contexto internacional, indicándoles que si tenemos una decisión favorable de la Haya, es decir, sentémonos a negociar, va a ser esa presión internacional Seguro. que debe acompañar este proceso, uh -huh, uh -huh. que haga el círculo perfecto, un triángulo virtuoso, uh -huh. comunidad internacional, corte de la Haya y los dos actores Bolivia y Chile. Por lo tanto, la presencia de Carlos Mesa, a mi criterio, es fundamental. Y en este momento debería estar recorriendo varios países del mundo indicando que hay que seguir presionando a Chile. Uh -huh, y Carlos uh -huh. Mesa ha sabido hacer ese uh -huh. papel visitando a los países contando nuestra demanda. Sin embargo, eh, yo quiero ser muy cuidadosa con las frases que ha utilizado Rodríguez Belcé, porque él dice, por el momento no se requiere un vocero internacional. Me imagino que podríamos interpretar esto como un historiador, sí, así que Carlos continúa. Por eso es que Carlos Mesa ha quedado tan confundido como todos nosotros y ha pedido que Evo Morales, eh, quien lo ha convocado además, eh, le informe si su labor como vocero finalizó. Pero creo que reitero, ¿no? Acá no solamente estamos hablando del vocero, sino estamos hablando de un historiador. Podemos hilar tan fino y entender que esto es, se está refiriendo solo al vocero y no al historiador. Yo creo que efectivamente es importante la réplica que hace Carlos Mesa para pedir mayor aclaración. Uh -huh. Porque si leemos también la carta de invitación que Evo Morales le hace a Carlos Mesa, uh -huh. le hace en su calidad de expresidente y miembro del Consejo Consultivo de Ex cancilleres y expresidentes. Oh, wow. Entonces, no es que se le ha hecho, se le ha hecho, digamos, una invitación para nombrarlo con carácter exclusivo el vocero itinerante, ¿no? Eh, Eduardo Rodríguez Belcés se refiere a una de las funciones. Okay. exitosas okay. y al mismo tiempo relevantes uh -huh. del de papel de Carlos Mesa. Uh -huh. Pero eh, si entiendo bien, eh, Rodríguez Belcé no ha dicho absolutamente nada sobre la no participación en el equipo de estrategas y por, por lo tanto también en este eh, equipo de alto nivel que ya lo integran no solo Carlos Mesa sino otros cancilleres. ¿no? Pero el, también me preocupa... El hecho de que eh, Rodríguez Belce se haya adelantado y nos haya sorprendido a todos, tratando de cargar las tintas a la eh, ya eh, no necesidad de un vocero itinerante. Él dice, bueno, como hemos escuchado, que estamos en la fase de alegatos jurídicos, que tienen un carácter reservado, por supuesto, esto no, no dudamos. Sin embargo, el papel político de la opinión pública internacional, el liderazgo, porque mm. Carlos Mesa no ha sido un vocero itinerante, ha sido un líder de opinión fundamental. Uh -huh. Entonces, por supuesto que de pronto ahora no se necesita ese espacio de liderazgo. De cualquier manera, a los ojos de la sociedad civil, a nuestro entendimiento, uh -huh. el papel de Carlos Mesa debe ser sumamente importante y debe mantenerse uno en el equipo de asesores estratégicos. ¿no? Ahora, Entonces, lo que entiendo es que de momento descartan una vocería, pero eso no quiere decir que están prescindiendo absolutamente. Por lo tanto, así Carlos podríamos Mesa. Podríamos interpretarlo. Claro, por lo tanto, Carlos Mesa tiene razón en pedir mayor aclaración directamente al presidente. Claro, no y tiene, es que tampoco es claro, correcto porque, escuchar lo que dice un, no, alguien en su conferencia de prensa y Claro, asumir. Y, y, y Rodríguez Belcé, uh -huh. no sé cómo se adelanta, pero no es el canal, y creo que Rodríguez Belcé ya que está apelando a la discreción, eh, debió haber sido más discreto y no lanzar esta afirmación Ahora, que no, no responde a una mayor claridad. Esto me ha mandado gente del propio MAS obviamente los periodistas jamás decimos nuestras fuentes, nunca los, los quemaríamos así, pero miren ustedes, acérquese un poco más porque esta es una eh, esta es una encuesta que, que ha hecho el programa No Mentiras donde dice que por ejemplo voy a seguir corriendo por si acaso por ejemplo ahí tiene Carlos Mesa una votación significativa dice 34% sobre el presidente Evo Morales que tendría eh, 26 eso en La Paz tenemos eh, en Cochabamba a, a algo muy parecido muy similar, una votación aparentemente dentro de lo que es el programa No Mentirás, no sé si ellos están aptos <coughs> para hacer eh, encuestas y este tipo de, de sondeos, y no sé si es absolutamente confiable lo que ellos dicen. Eh, el alto, por ejemplo, según esta misma fuente, es completamente diferente, ¿no? Es decir, aunque también tiene una presencia significativa Carlos Mesa. Ahí lo tenemos. Esto puede ser lo que de pronto ha hecho que el gobierno prefiera prescindir de la presencia de mesa. Mesa de hecho ha hecho un trampolín político bárbaro eh, en, su, en su vocería y en todo aquello. No, nadie lo puede negar. Tontos seríamos si no lo viéramos, ¿no? Ha dicho wow qué lindo este es un escenario fantástico para mí, pero tampoco nunca ha dicho yo voy a continuar en política. Puede ser que esto haya direccionado esta determinación. Bueno. Podemos especular al respecto. Sin duda. Pero lo cierto es que si tú ligas ese resultado de esa encuesta política, uh -huh. es decir, es evidente que el sistema político boliviano <coughs> eh, la crisis de liderazgo que tiene, porque los líderes tradicionales no, no tienen talla para competir con Evo Morales para disputarle la presidencia. Sin duda. Entonces, alguien ha encontrado la probabilidad de que Carlos Mesa sea un uh -huh, ¿no uh -huh. candidato y sin duda estas encuestas están revelando que detrás de esto hay toda una política incluido detrás de, esta, de este debate porque él ha colocado quiere ha colocado a la prensa a discutir ha colocado a la opinión pública a discutir si es bueno si es malo si es regular si es no sé qué no cabe duda que, que Carlos Mesa es un brillante historiador es un brillante y comunicador, comunicador, también, comunicador ¿no? social, uh -huh. ha defendido bien, como un patriota boliviano, ha hecho su trabajo. Este. Uh -huh, uh -huh. Pero también no cabe duda de que eh, él está haciendo política para ser presidente del Estado de Bolivia. Eso sería, seríamos tontos si no reconocemos, si no visualizamos eso. Y hay gente que lo está upando, por supuesto. Entonces, en ese caminito... Lo está upando, mira, o sea, que lo está apoyando. O sea, sí. Hay gente... Eh, yo sí creo, mira, que porque ha habido una suerte de, de ruptura, de, 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 de agramiento de la relación con Carlos Mesa cuando uh -huh. siendo vocero, estando en un momento que todos los bolivianos estábamos contentos con él. ¿no es? Claro. Él se disparó muy temprano en contra de la reelección de Evo Morales. Y éxito tiene que ver también con la calidad política y del político de la pertinencia o la impertinencia de expresar ese tipo de opiniones. Porque el vocero es un cargo también administrativo. Estando representando al Estado Provincial, el hombre tenía oficina, tenía sus asistentes, tenía un presupuesto, se le pagaban los viajes, se coordinaban con los embajadores para que atiendan. Entonces, eres parte de un Estado. Entonces, si tú eres parte del gobierno, tienes una representación de gobierno, tú tienes que tener

Bien podía ser más cuidadoso, perfecto. podía decir, no me voy a referir al tema. Por claro, ejemplo, exactamente. Si acabo, ¿no? Yo ahí, yo, yo que, sí, que, que, te que reconozco contigo. mucho a, uh -huh. a Carlos Mesa, uh -huh. todos sus méritos, pero yo ahí, por ejemplo, eh, le observo un desliz no diplomático. O sea, en un Porque un ahí en podría, que que podría hacer una Verónica, pudieras haber dicho, pues, ese <laughs> tema no, no corresponde comentar ahora, o, o qué sé yo. ¿no? Pero a partir de ahí, cosa? hasta ahora. Sí. La, su construcción política, sí, no. así su construcción creo. política sí. probablemente tiene que ver con esto, ¿no? Sí, Entonces es respondo cierto. así, te, es te, muy te, probablemente. Porque tú tampoco puedes dormir con tu adversario, ¿no? Es decir, tú tienes que ni darle caña, articular ¿no? yeah. el preciso equilibrio entre Pero igual, lo que ¿no? aporta al país uh -huh. Ahí me quedo. y lo Por que favor. te contradiga. Hay que equilibrarlo. Me preocupa siempre un poco eh, pensar y los políticos lo piensan con, con, con mucha frecuencia de que el momento en el que tú tienes un cargo que te están dando un espacio político Tienes que pensar, hablar, respirar como ellos quieren. Somos seres humanos. Mi padre siempre decía, hay, hay, hay fragmentos, hay no grupos, he hay equipos, sí, no sé, pero tres. cuidado que creamos que uno tiene que dejar de pensar o que tiene que pensar azul eterno y no es así. El ser humano puede ir inclusive evolucionando y viendo otras situaciones. Ahora. Que Carlos no fue muy diplomático, como dices tú. Y en un momento en el que teníamos que encontrar un espíritu absoluto de cuerpo y mostrarnos todos fuertes, decidió hablar Obviamente. contra algo que él no estaba de acuerdo. Bueno, pues él podías habértelo callado también. Uno Hablado se lo puede con haber el callado. Presidente, personalmente. Claro, ya que estás adentro, ¿no? Pero bueno. Ay, hay mucha tela que cortar. Tengo apenas unos minutos, solo no, Simplemente para puntualizar uh -huh. este tema que me parece importante aclararlo. Uh -huh. Recuerden ustedes en la entrevista que le hacen en el canal italiano, eh, eh, chileno, sí. a Carlos Mesa. Sí. Él se niega sí, a contestar. Responder. Sí. Y es en la Plaza Murillo uh -huh. que los periodistas lo presionan. Y cuando él acepta el cargo de ser portavoz, miembro del comité de expresidentes, no hipoteca su libertad de pensamiento. Y en democracia tenemos que acostumbrarnos a pensar diferente y aceptarnos. Él tenía un cargo, no era funcionario público. A él lo presionaron de tan manera para que declare una manera de pensar democrática y respetable. que podía, sin embargo, Lo ser que no debería haber hecho también, ¿no? el gobierno es tomar eso con carácter personal y hoy vemos ciertas consecuencias como si fuera de una vendetta, el retirarlo del equipo. Porque Cre no piensa como Creería yo. Creería que el gobierno ah. hubiera ganado mucho más aceptando su criterio y uniéndolo más el eso equipo. Eso es cierto, eso es verdad. A veces nos hace falta, ¿no? Es decir, bueno es el punto de vista de nuestro hombre de confianza, qué sé yo, y te lo metes al bolsillo, ¿no? No te lo no lo conviertes rapidito en tu en tu bueno este cierto. Yo lo podía haber convencido a Evo de que no se presente. Por que era mejor la otra opción de, de guardarse. Porque tiene todos los elementos y podía haber optado esa sí. vía. Sí, bueno, mi perspectiva es la siguiente, que definitivamente Carlos Mesa es un político experimentado, uh -huh. ha sido vicepresidente, ha sido presidente de, del país y sin duda sabe que la acción política es acción estratégica. Entonces, desde este punto de vista sí. ha jugado políticamente. Pero hay que decirle al señor Carlos Mesa, está jugando con fuego. Es una alternativa de liderazgo, ha capitalizado justamente todo lo que fue la reivindicación marítima para beneficio personal, pero el equipo de asesores, el conjunto de gente que los rodea, el círculo palaciego, son los mismos de siempre. Cuidado, señor Carlos Mesa, deje de lado esos asesores y si se si quiere lanzar a la palestra política, tenga la necesidad de innovar, renovar. Porque más de lo mismo no queremos. Si usted se considera una opción política, que es a lo que está jugando tarde o temprano Carlos Mesa, Seguro. debe renovarse y dejar de lado el pasado tradicional que lo puede también llegar o llevar a una crisis y finalmente desahuciar su oportunidad. La verdad es que eh, sí. Pero sabes que en el fondo, yo como si fuese Bolivia, una mujer, cuando ves que un hombre no se atreve, y no se atreve, y no se atreve, y le das la oportunidad y se hace que ella no sé si la vale a. Yo creo que pena. está jugando Porque con la expectativa. Porque ya le dimos ciudadana. la posibilidad, lo tuvimos ahí, lo aplaudimos, claro. lo apoyamos. Pero, fíjate, y al primero que le han hecho rrr, ha salido corriendo. No, claro, mm. pero está jugando con la expectativa justamente para calcular el grado de popularidad que es un péndulo, ¿no? Okay. De momento está. Eh, en la cresta de la ola. Cuidado que. El, el, pero él ha dicho que no quiere regresar a la política. Sin embargo, ahí yo tengo bastantes reservas, ¿no? tengo dudas. Claro. Está calculando, pero ojo, es jugar con fuego porque el círculo de personas que quiere reposicionarlo es el modelo tradicional que nos ha llevado también al. Sí, rescate. pues, sí, ahí me acuerdo que lo tenía ahí algún paz de, de sus asesores. Caramba, cuántos errores cometió Carlos. Así. Ya volvemos.